saben que apostar por Camacho es simplemente ir a una derrota electoral anunciada. Nosotros sabemos que la estrategia de la oposición de la derecha está en torno a Manfred Reyes Villa, que ese es el candidato por el cual van a aglutinarse las fuerzas opositoras para las próximas elecciones. Entonces, ya Camacho simplemente fue un fusible, ¿no? Y ahora apuestan por esta otra alternativa que tienen, sobre la cual van a ir trabajando. Y que no es novedad, porque ya uno se percata fácilmente de la estrategia que tiene la oposición. Están tratando de distraer a la población con el tema Camacho, atacando al presidente Lucho, atacando a Evo Morales, atacando el modelo económico. Y ahí lo vemos sigilosamente moviéndose a Manfred Reyes Villa, que va a ser el candidato de la oposición el 2025, ¿no? Entonces, no nos sorprende que hoy hayan desechado a Camacho o a otro actor político, porque saben cuál es la estrategia, el plan que ellos tienen. Ellos luchan por el poder para meter las manos a las arcas del Estado, beneficiar a las familias, a los empresarios y empobrecer a los bolivianos, que eso es lo que han hecho históricamente, ¿no? Esa es la política que tienen, que han ejercido, que han implementado y que lo van a seguir haciendo.